La mayoría queremos refrescarle su madre a nuestra ex, ¿verdad? A mí ya muchas me han refrescado mi Mauser después de que me utilizan. Esas mentaditas me las paso por aquí. ¿No se han dado cuenta, muchachos o muchachas también, que después de que terminas con alguna relación, tu ex le va de la chingada? ¿Se han dado cuenta? Casi siempre, no sé si habrá veces que no, ¿eh? Pero casi siempre, chicas, si ustedes se dan cuenta, cuando terminan su relación, casi siempre su ex anda con una babosa. Casi cierto. Anda con una tonta, ¿no? Casi siempre les va de la chingada. Y uno dice, ¿pero por qué anda con ese pendejo? Es como la maldición de ley. Yo, me ha pasado, chicas, que siempre que termino, no sé por qué será, siempre que termino con alguna con alguna muchacha, les cae la maldición del ex. Y las ves y andan con puro pendejo, digo, fuck. No les ha pasado, chicas. No sé qué pienses, Wendy. No sé qué piensen ustedes. Sí, ¿verdad? Confirmo, ponen la babosada. Confirmo. Vomita, vomita. ¿Verdad, Gaby? ¿Verdad, Rosso? ¿Qué piensas, Marmota? What do you think, Paola Sánchez? ¿Tú qué piensas, Hilda? ¿Cuál es tu opinión, Olga Rodríguez Morales? What do you think, Guadalupe Acosta? ¿Verdad que es casi siempre, no siempre, casi siempre que uno termina una relación, cuando vuelves a ver aquella o aquel y te das cuenta que le cayó la maldición de el pendejo del pueblo? Recuerda que si tu vida está hecha mierda, hay alguien que está conociendo tu ex pensando que es una persona fabulosa. Si tu vida está de la chingada y tienes muchos problemas, calm down, man. Hay alguien que está conociendo a tu ex y piensa que es una persona maravillosa. Ay, me duele la panza y apenas estoy empezando el programa. Ya le mandé las fotografías a Chiquis Pérez. Dice, las voy a subir. Dice Mimi López, confirmo. Un mensaje, muchachos, a este WhatsApp que les voy a decir, es para pedir canciones, para opinar,
para hacer negocios, para mandar saludos, para lo que quieran. Apúntenlo, por favor. 55 67 28 02 22. Espíritu Santo, ven. Allí pueden dejar algún mensaje, pueden mandar algún saludo. Y cuando tenemos especiales musicales, pueden pedir una canción. Queremos poder del cielo, queremos poder de Dios. Mira qué lindo se ve el pueblo de Dios. Mira qué lindo se ve. Bueno, este fin de semana me la pasé chambeando en la radio, actualizando un poco la música. Ya no alcancé a hacer el promo de Ray Manía porque tuve que grabar nuevas reflexiones y... ¿Saben cuánto me aviento para sacar sus malditos correos de voz? Ahí la máquina dice cuando estás grabando va por minutos, no el tiempo que corre. Y por decir, para el track de los correos de antivacuna, 120 minutos. O sea, 2 horas de pura pendejada, donde hablan y dicen que los antivacunas son una bola de pendejos. Y bueno, yo los saco, los escucho, los corto, edito y pum, van para arriba, ¿no? Eso me aventé el fin de semana sacando sus babosadas que dejan ahí. Criticando a los pobres antivacuna, ¿no? Por cierto, miren, no hay que burlarse de esto. Acaba de fallecer otro antivacuna allá en Inglaterra, que era un promotor de que no se vacunaran, que porque eso era malo. Desafortunadamente se murió, y se murió de COVID. Es lo... ¡Qué paradoja de la vida! Me acuerdo que una vez hubo una marcha, una protesta en Nueva York de los motociclistas que estaban en contra de usar casco. Entonces hubo una protesta donde fueron al estado, eso tiene algunos años que lo vi, que dicen en otras noticias, en la protesta de los motociclistas de Nueva York, que protestan ante el estado por la norma o la obligación de usar un casco, ¿no? Quieren que cambien la ley y que ya no usen casco, o sea, que sea opción usar un casco, ¿no? Como un preservativo, ¿no? Y uno de ellos que se resbala, que se cae y que se mata... sí, murió porque se accidentó y se murió porque no traía casco. Dijimos todos. Dije, qué mamada. Perdón, digo, ¿qué es eso? Dice, en otras noticias, en la marcha o protesta para no usar casco, los motociclistas reclamaron ante el estado para que quiten esa obligación y que el casco sea opcional en las motos. Precisamente se reporta un muerto que se resbaló, se cayó y se mató porque no traía casco. Uno dice, sí serás pendejo, pues para eso es el casco, para que no te mueras, o sea, te raspas, pierdes una pata. No, para eso es el casco, imbécil. Para eso es el cinturón de seguridad. Para eso son las vacunas. Es que bien lo dicen, muchachos, que para pendejo no se estudia. Gaby Hernández, confirmo, tengo un imán para traer puro pendejo. ¡Oh my God! Fíjate, Gaby, te voy a decir algo que... Tú ves que en el Facebook sale... Por decir, yo cuando veía tus fotos que... Pues ahí subías fotos con tu ex Amosh. Y vi ese muchacho, que por cierto trae una moto. Ven que ahí sale, ¿no? Y ella subía fotos ahí, aquí con mi Amosh. Y uno ahí le da like o no. Yo personalmente no me gusta comentar babosadas. Pero pues ahí le da unos likes y sale una foto, ¿no? Y entonces salían fotografías de Gaby con un chavo, un ruco ya, chavo ruco, ¿no? Un cuarentón con moto. Medio feo el güey, pero dije, pues las viejas ya ven cómo son, ¿no? Se van por los sentimientos. Y después Gaby me salió la foto de ese, de tu ex, que andaba en mi Facebook. Y dirán, ¿y cómo sabes? Porque en el Face dice, people you might know. La gente que se ha metido a tu Face a ver cosas... Pues en consecuencia te dice, tal vez tú conozcas a esta persona. Y lo vi y dije, sí, este güey es el ex de Gaby. Y andaba husmeando en mi Facebook. Y la verdad te voy a decir algo, Gaby.
No sé, en mi opinión personal, siendo justo, ese hombre o ese tipo no te merece. Se me hace como muy feo para ti. Hay una unción de liberación, siento que tú estás como muy bonita, aunque estás un poco perdón. Ocupas trabajar un poco en el peso. Eres una mujer bonita. Tienes unos bonitos ojos, una bonita boca. Eres una mujer guapa. Ahora imagínate si estuvieras buenota. Yo sí te invitaría a salir. Y sí, vi que andabas con ese tipo. Quién sabe si me está escuchando, y lo digo con todo respeto. Feo como la chingada ese vato, Es que, pues te cayó la maldición del ex. Así es la maldición del ex, muchachos. Que cuando uno termina con aquella o con aquel, casi siempre, uno se vuelve a enterar. ¿Y qué pasó con aquel? Que se fue para California, que por ahí andaba pintando casas. Pobre pendejo, ¿eh? ¿Cómo? No te entiendo. Pobre pendejo, perdió la compañía, anda con una ruca que conoció en un baile, le baja todo su dinero, y también es sonidero el güey. No, anda con una gorda, ¿no? Con la música del príncipe. Uno nomás dice, qué bueno. You deserve that, asshole. Me ha pasado, muchachos, también a mí. Que una vez dije, ¿qué pasó con aquella ruca? Dice, se embarazó. ¿Se embarazó? Ya ves que le gustaba, era de cascos ligeros. Sí, por eso la abandoné. Se embarazó de un pendejo por ahí, la dejó borracho, güey, se fue para México. Ay, no puedo con esto. Queremos poder de Dios, poder de Dios. Mira qué lindo se ve el pueblo de Dios. Mira qué lindo. Y las ve uno y dice, ¿y ese pendejo qué? Es su pareja. Y luego el pendejo piensa que ha encontrado una persona maravillosa. Ay, cabrón. Bueno, pero también podría ser que tú seas ese ex. Y andas con la roca y conoces a su esposo, ¿no? Y va a decir, exacto, confirmo, anda con un pendejo, o sea, tú. Escribe Mimi López, dice, buenos días, ahora sí me hiciste el día, dice Mimi. O terminan con una o uno que es todo lo que ellos criticaban de otras personas. Exactly, Mimi.
Todo lo que criticaban termina, ¿no? Vamos a leer saludos de la banda que ya están reportando en esta mañana. Quiero mandar un saludo para Arkansas, que allá hay mucha banda nueva que me hace el favor de escuchar. Saludos a toda la banda de Arkansas. Y aquí manda una bonita foto a Apolinar José de unos niños, tres chavitos, Miriam, tres jovencitas que traen nuestra camisa en el Pensilvania. Welcome Center. Vamos a ver unos niños con nuestras camisas. Por cierto, saludos para la gente que tiene nuestros productos en diferentes puntos de Atlanta, que tienen ropa ya en Mojarra Barbacoa, Señor Polos, el original. Rosso, que ha comprado también playeras. Vamos a saludar a la banda, Roberto Mendoza López. Hola, buenos días. Estás dando hasta para llevar, Mojarra. ¿Qué hiciste? Amaneciste, filósofo. Estrella Salamanca Pérez, no chingues. Te pasas. ¿What? ¿Qué? Así estará diciendo tu ex, ¿no? No, perdón, tocayo, discúlpame. Yo pienso que ahorita que estoy diciendo la maldición del ex, ha de decir Víctor Álvarez, el ex de Estrella. Confirmo. Recuerda que si has tenido un mal día, hay uno o una, Mimi, que está conociendo a tu ex y piensa que es una persona maravillosa. Ay, cabrón. Andaba atorando. Sorry. No chingas, te pasas. Pienso que Víctor, el ex de Estrella, dirá: confirmo. Buenos días, muchachos. No tomen la vida tan en serio. No se encabronen. Ay, estás faltando al respeto a los que hemos decidido iniciar una nueva relación y darnos una oportunidad. Saludos para Oralia Aro. Ella es duranguense y le mando un saludo. Y para Teresa, la mexicana, que salió más culo que pechuga porque se rajó para Port Challenge 4.0. Por cierto, chicas, mándenme la lista para ir diciendo más o menos cuántos somos. Queremos hacerlo de 50 para que sea más fácil de controlar, de operar. Miren, son 15 mil dolarucos, muy buenos para mi bolsillo. Y así nos concentramos y va a ser la pesada este próximo domingo en los siguientes lugares. En Chicago se puede empezar con Guadalupe Acosta en su propiedad. Carolina del Norte, pésense con Leonor Fabián en el restaurante Los Tres Vaqueros. Atlanta, Georgia, en el Guarache Veloz de Efra, que nos da permiso de hacer la pesada. Próximo domingo. Lo queríamos hacer en sábado, pero pues los pobres siempre dicen: ay, es que tengo que trabajar, Mojarra. Entonces, como hay mucho pobre. En domingo se puede empezar en el Guarache y en Florida, creo que va a ser en Tortillería La Mexicana número 10, con la señora Odilia, que nos hace el favor. Y además felicito a la señora Odilia porque ha tomado la determinación de entrarle a Port Challenge. Y vamos a hacerlo de 7 semanas en esta ocasión. ¿Saben por qué? Porque entre más tiempo, de forma más saludable se puede bajar. Entre menos tiempo, más rápido tienes que hacerlo. Y eso podría ser hasta peligroso. Y también les quiero dar mi advice. No por nada del mundo vayan a aceptar el coaching o el advice de, abro comillas, pseudo instructores o pseudo nutriólogos. Porque esos güeyes son como los del Senado. Hacen la estrategia, pero el que se va a morir es el soldado. Pendejos no son. Entonces ellos, como no van a sufrir el hambre, ni la desnutrición, ni la descompensación, por eso hacen sus fórmulas muy pendejas. No hagan caso de eso. Ustedes bajen como deben de bajar. ¿Cómo se le hace? Por puras matemáticas. Uno baja comiendo menos comida, comida saludable y haciendo ejercicio a medida que puedas. Bajen de forma correcta, no pongan en... ¿Qué es lo más valioso en la vida? La vida, ¿no? La vida vale más que el dinero. La salud vale todo el dinero del mundo. Si no creen que la vida y la salud vale, pregúntenle a un enfermo.
alguien que tiene cáncer, que tiene anemia, que tiene que necesita un trasplante, que tiene insuficiencia renal, pregúntele qué es lo más valioso. Va a decir, no, pues para mí lo más valioso es la salud. Eso vale más que mis carros, mis casas. Así que no vayan a poner en riesgo su salud por un pseudo coach o pseudo entrenador o pseudo motivador. Uno ya sabe lo que tiene que hacer. Y bajen de forma tranquila. Miren, si llegan a la final y no ganan ninguno de los premios, como sea, ya ganaron. O sea, ya ganaron porque ya bajaron de peso. Y aunque no les beneficie la báscula y no ganen dinero, han ganado lo que siempre buscaron, bajar de peso de forma saludable. Y así dirán, bueno, voy a continuar con esto, tal vez 7 semanas no me dieron, yo le voy a seguir un poquito más para mantenerme y después ya voy a cuidar lo que trago. Y así me lo voy a llevar. De vez en cuando un gusto, una barbacoa, una hamburguesita, un pastel, sí, pero pues una vez cada 15 días. O sea, no me voy a prohibir de un buen mole, de un buen pozole, de un menudo, pero ya le voy a bajar. Ya no voy a tragar eso todos los días. Ya vi que, miren, hay una estrategia para bajar de peso. Yo la hice cuando estaba chavo. Y era quitar, por decir, la mayoría de carbohidratos. Dejar muy pocos. Tú puedes comer de todo, pero en pocas cantidades. Lo que sí te recomiendo que dejes es el azúcar, la sal, la grasa y los carbohidratos. Dirán, ¿entonces qué voy a tragar? Pues tragas vegetales, tomas agua, proteína también, un poco de proteína, que hay de todo, atún, pescado, carne, pollo, no pasa nada. Eso es necesario para ti. La proteína es necesaria. Y ya con tus verduras, tu buena hidratación, estás sano, estás completo, you're done. Y aparte estás bajando de peso. Pero si te sometes a dejar de tragar, ese es un error. Y quien sea te va a decir, eso es un error. Ninguna persona, ningún doctor, ningún científico te va a decir, deja de tragar. Tienes que seguir tragando. Aunque sea poco, pero no dejes de tragar. Y de esa manera llegarás al final, bien. Y si no ganas dinero, ganaste un peso. Perdiste kilos. Pero de qué vas a ganar, vas a ganar. Te invito a que seas parte de este proyecto de Port Challenge 4.0. que empezamos la próxima semana. El domingo empieza a las 10 de la mañana. Si estás en un estado vecino a los que dije, ve, acércate, compra un boleto de avión, maneja para ese lugar. Es por tu vida, es por tu salud. Si hay veces que uno va a una fiesta y cruza estados para ir a una fiesta, a ir de padrino a una fiesta, a ir de metiche a una fiesta, que no vayas a hacer algo por tu vida. ¡Hello! Dejen, pido la lista a ver potencialmente cuántos hay. Y aquellos que dieron su depósito, pues ya se les garantiza un espacio. Ya apartaron su lugar. Si decimos que 50, los primeros 50 ya están garantizados. Y ahí decimos, no, pues ya hay 50. Y ya si no vienen, pues pierden sus 100 varos y le damos chance a otra persona. Pero si hubiera muchos, pues le damos chance a más personas. Esta canción creo que se llama Tell Him, en español la habían traducido como Brinca, Grita y Sueña, del Carita JC. Brinca, Grita y Sueña, pero creo que se llama Tell Him, si es que así se llama en inglés. Bueno, muchachos, más adelante vamos a platicar un poco de ciencia. Vamos a hablar de una enfermedad medianamente común, pero que muy poca gente
la conocemos y algunas personas tienen esa condición. ¿Verán de qué se trata? Bueno, es una condición crónica degenerativa. Dejen que haga refresh aquí la página, ahorita les doy los generales del doctor con quien estaremos platicando. También hay un atleta que, fíjense qué interesante historia, estaba leyendo esta historia. Un atleta, un muchacho que no tiene sus extremidades y destaca en el deporte también. Es un atleta, y es donde uno dice, tú que tienes tus patas, tú que tienes tus brazos, tú que te puedes levantar de esa cama, ¿por qué estás gordo? Porque miren, si uno perdiera las piernas, ay, si yo tuviera mis piernas, híjole, yo caminaría, no usaría eso de carros, ay, si yo tuviera. Así es uno, miren, yo cuando estaba en la cárcel, decía, puta, si yo estuviera fuera de aquí, no, me iría a viajar por el mundo, me iría a los lagos, iría a pescar, me iría a acampar, ay, cómo no salgo de aquí para disfrutar de la libertad, ¿no? Y ya que sale uno, le vale una madre, ¿no? Así somos. Bueno, no, así son ustedes. Saludos para Jesús Treviño Mojarra. Buenos días. Ya estamos conectados. What's up, Jesús Treviño? Wendy Uribe, 50 entre hombres y mujeres. What? 50. What? En la madre. Oh my God. Oh my God. Wendy Uribe tiene 50. Shut up. Oh my God. Entonces ya se llenó. Oh my God. What? En la madre, yo pensé que no íbamos a llegar ni a los 50. Dije, pues de 50 está mejor. Wendy Uribe tiene 50 ella sola. Shut up. Bueno, más dinero para mí. Oh my God. Tiene 50, ¿tú cuántas tienes, Nayeli? Leonor, ¿cuántas? Consígueme, Miriam. Potencialmente, ¿cuántos tiene Leonor Fabián en Carolina del Norte? Guadalupe, ¿cuántos tienes por allá? Roberto León, Mojarra, buenos días, pulmón, ya en sintonía. Un saludo para Abel Hernández, que trabaja en Plaza Fiesta, Nuevo Mojarro Escucho. Saludos para Abel Hernández, que trabaja en Naca Fiesta. ¿Cómo le decían? Plaza... Todavía existe ese centro comercial. Ah, no, dice, puse signo de interrogación. Ah, perdón. Se encuentra entre hombres y mujeres. Tiene 24, ok, perdón, me equivoqué. Dice, 50 entre hombres y mujeres, pregunta. Por eso es bueno ver los signos de exclamación o de interrogación. Luis es signo de interrogación. Era pregunta, llevo 24, está bien. Francisco Glés, buenos días, Mojarra. Mira esta combi de madera que he hecho. La pienso llevar al Borrego de Oro. Ay, güey, se parece a la combi que... Igualita. Combi. ¿Quién puede...? Oye, Oscar Cutzal, tú que eres artesano, ¿por qué no hacen esas combis y las vendemos el día de... del Borrego de Oro? Sería un producto novedoso, ¿no? Miren, la que hizo Francisco Glés es muy parecida a la combi que hicimos. Por cierto, hay nuevas gorras que hicimos con este bordado que tiene la combi cabaña enfrente de la gorra. Y también Xflex ha hecho un nuevo logo, un nuevo parche para las nuevas gorras. Así que tenemos nuevas cosas para el evento del Borrego de Oro, si quieren comprar ropa. Mojarra, un saludo para la banda de Nueva Jersey de parte de Ernesto Ventura. Dice Cristi Valdés, el hijo de Tuntún. Mónica Méndez. Oye, Mónica, he visto como que te hackearon tu face. Dirás, ¿por qué dices eso? Porque he visto mucho meme en tu face. Memes, sarcasmos, burlas. Y yo dije, en la madre. Dije, en la madre. Porque esa no es la Mónica que yo conocía, esa Mónica respetuosa que se mantenía al margen. Ahora pone muchas tonterías en su face.
Are you okay? Algo pasó con tu Face, te lo hackearon, o what's wrong? Porque ponen chorro de memes. Estuve en el vientre de mi mamá 9 meses sin bañarme, que son 4 días. Puro sarcasmo, pura burla y puro cinismo. What's wrong with you, Mónica? Oh my God. Tranqui Hernández me mandó 100 para el Port Challenge. Apúntalo. Después de ese dinero lo voy a juntar todo. Lo voy a juntar y me lo voy a traer para México. Oh my God. Dirán, ¿por qué te lo vas a llevar? Por si gana aquí en México alguien, pues aquí se lo entrego, ¿no? Y dirán, y si gana en Estados Unidos, pues allá tengo más lana con diferentes sucursales que tengo, así que no se preocupen. Hugo Gallegos, un saludo para Morelia, Michoacán, Mojarra. Aquí estamos. Oh, los de México, que hay una chava de Guanajuato que quiere participar. Yo te invito, muchacha guanajuatense, que vengas a México. Aquí te espero en Tlalpan, te pesas y te regresas. El autobús para Celaya, para Salamanca, para Guanajuato cuesta 500 pesos. Y yo pienso que vale la pena tener un peso exacto por si le pones todas las ganas del mundo, no haya duda o sospecha de que hubiera confusión y no reclames tu dinero. Así te dejas ir con todo y si ganas, ganas bien. Brian Aboites Vázquez, mándame un saludo, hoy es mi cumpleaños, aunque no estoy en Gringolandia, sabes que soy tu fiel seguidor. A ver, ¿quién será este Brian? ¿De dónde eres, Brian Aboites Velázquez? Aunque no estoy en Gringolandia. Sí, hay mucha gente nueva que ha llegado. Muchísima gente. Miles de personas nuevas. Miles que han llegado. Saludos para Isabel Juárez Crisanto. Hola, Cachetón, buenos días. Buenos días a toda la mojarrada aquí ya en sintonía. En la radio Mojarra. Esmeralda Contreras, saludos, ya estamos listos, los puercos de Nueva York, especialmente para Edgar Van. Ernesto Ventura, ja, ja, ja. Alberto Gante, Mojarra, WhatsApp, ya mandé mis $100 para Port Challenge. A Wendy, muy bien. Julio César, sí, Luis, todavía existe la Plaza Fiesta. Plaza Fiesta, yo ahí iba a hacer los controles remotos. Me acuerdo que en Plaza Fiesta, ahí vendían los discos de reflexiones que hice. Y qué pequeño, o qué chistosa coincidencia. En una de esas plazas fiestas trabajaba Teresa la Mexicana. Y dice que ella vendía mis discos y los ofrecía como en el Oxxo. Que alguien iba a comprar por ahí, pues algún libro, que vendían después libros. O algún CD o alguna tarjeta, decía Teresa la Mexicana. Por $8.99 se puede llevar un disco de reflexiones. Decían, ¿qué? Reflexiones de Luis García. ¿Y quién es ese? ¿Cómo? ¿No escucha la qué buena? Y dice que Francisco les decía, ofrezcan esos discos para que la gente sea mejor persona. Pobre, pobre Francisco. Fíjense que les voy a compartir una historia, y hay registro de eso, y lo he dicho. ¿Cómo el tiempo nos da la razón o nos quita la maldita razón? Le voy a contar una historia. Hace 20 años, más o menos, 19, 20 años, yo empezaba en la Qué Buena. En aquel tiempo todavía no existía la conectividad ni la tecnología que hay ahora. Ni siquiera había redes sociales. Ni una sola, ni siquiera MySpace. Yo llegué con Francisco Rodríguez, el señor de Latin American Records. Que él tenía una bodega bien chingona en Chamblee. Y él distribuía, él era el... ¿Cómo se dice cuando alguien es muy chingón para algo? Era el zar de la música en todo el sureste de Estados Unidos, desde Chicago hasta Homestead, Florida. Él controlaba toda la costa este de Estados Unidos de música, de tarjetas telefónicas, de revistas. Ese güey tenía el monopolio. Y vendían los discos. Yo me acuerdo que un disco ahí costaba, cuando el disco de la banda Machos en la tienda costaba $12.99 o $15, él lo vendía en $3.99. ¿Qué? Y yo decía, ¿por qué cuesta eso? Dice, no, lo que pasa es que esto es mayoreo, es precio de distribuidor. Porque hay gastos. O sea, si tú llevabas la música, pues la llevabas a un costo. Y luego la ganancia del que vendía. Pero los discos en sí costaban $4.99, $5.99. Los de Shakira. Eran los más caros, los de Shakira y Alejandro Fernández en aquel tiempo. Los de Maná. Costaban $7.99.
pero igual se vendían en 15. Y yo iba ahí a comprar música porque él nos dejaba a nosotros, a Sammy Rodarte y a mí, comprar a ese precio, porque ese era precio de distribuidor. Si tú querías comprar un disco, te lo vendía a precio normal en Discolandia, pero a nosotros nos daba como precio de fábrica, porque éramos conocidos. Yo compré un chingo de música ahí, toda la colección de Shakira, de Maná, de Intocable, lo que estaba de moda en aquel tiempo, ¿no? Tenía yo mis álbumes de ese tipo de música. Y me acuerdo que un día volteé y vi que arriba estaba viendo Francisco. Estaba viendo por unos cristales. Así como esos programas que está el dueño del garage, que está viendo cómo chambean en las restauraciones y está arriba él viendo por una ventana. Así Francisco tenía una oficina. Y no sé cómo, una vez nos llamó, subimos Sammy Rodarte y yo, y estaba en una pinche mesa como la mesa de los caballeros de los mosqueteros. Y no era redonda, era como rectangular y larga, larga. Y no sé a qué subimos, por una promoción o algo que teníamos que hacer. Y dijo, vengan para acá y ahorita les explico del control remoto, de la Discolandia, quiero que hagan esto. Y ya nos subimos. Y yo vi esa mesa chingona y le dije, ¿aquí qué es, oiga, Francisco? Y dice, aquí es mi salón de juntas. Cuando tengo alguna junta o algo con mis empleados, aquí hago mis juntas en este salón. Es la mesa de juntas. Oh, le gusta muy chingona. Él tenía mucha lana, era un magnate, tenía mucho dinero. Mucho dinero, el señor era millonario, y tenía mercancía, tenía el monopolio, era alguien con mucho dinero. Pero fíjense que después quebró también. Bueno, ahorita les cuento eso. Ahí les va mi historia, para irme a la pausa comercial. Y recuerdo que yo le dije, oiga, ¿cuándo me podría recibir? Porque yo tengo una idea. Dijo, no, la verdad no tengo tiempo, Luis, te recibiría, pero las ideas que tienes tú y la radio, pues yo ya me las sé. Dije, no, esta idea que yo tengo es novedosa. Es algo que nunca nadie ha hecho por aquí. Dijo, bueno, déjame ver. Y no sé cómo hice que él me recibiera un día. Y sí me recibió. Dice, a ver, dime. Y me sentó en esa pinche mesota. Bueno, en la silla. Y él estaba el otro lado. Dice, a ver, te escucho. Dice, yo usualmente no le doy mucho tiempo a la gente porque estoy muy ocupado. Pero bueno, te voy a dar el privilegio de la duda. Dijo, shoot me. Te escucho. Y le dije, mire, Francisco, yo tengo una idea que no sé qué piense, pero ¿por qué no recorremos todo Estados Unidos y vamos pueblo por pueblo? Antes de YouTube, antes de estos blogueros, viajeros, de todos los que hay ahorita. Y les juro, les doy mi palabra de honor, que yo le dije en el 2002, le dije, ¿por qué no hacemos un pinche recorrido nacional y vamos transmitiendo por teléfono? Yo haría una llamada a la radio todos los días diciendo, miren, estamos acá en Wyoming y acá pues se comen el búfalo, hay un parque nacional bien chingón. No había internet, o sea, la gente no sabía lo que había en Wyoming. La gente no sabía del Monte Rushmore. O sea, lo habían visto ahí en la tele, pero no sabía, no había videos, no había ni madre en el internet. Y yo le decía, mire, yo me puedo ir para Nueva York, puedo dar la vuelta a todo Estados Unidos, sí, en un Volvo que yo tenía. Dice, ¿y eso cuál razón o para qué sería? Le dije, pues para patrocinarlo. Y así recorro todo Estados Unidos, doy la vuelta, me voy hasta Seattle, bajo por California, me vengo acá por Albuquerque, Texas y regreso a Atlanta. Imagínense la riqueza del segmento, donde yo diría, ¿qué tal? Buenos días, soy Luis García, estoy ahorita en Dakota del Sur y miren, acá está un lago bien chingón, está por tal carretera, cobran tanto y la comida está bien sabrosa. Es una belleza, mañana nos vemos, estaré llegando a Wyoming. Y me dijo, no. Dije, no le interesa. Dice, no me interesa tu proyecto, se me hace una mamada. Dije, bueno, pues gracias. Y me fui de ahí. Y no creyó en mi proyecto, oiga. No creyó, dijo, no, es una pendejada. ¿Quién le va a interesar un güey que anda por el mundo viajando y diciendo lo que vio, lo que se tragó, eso qué sentido? Cuando aquí lo que la gente quiere es horóscopos y fútbol. Y no creyó en mi idea. Y hay veces que, miren, cuando yo ando en mi combi de madera, andaba por La Baja, en Sonora, y me acuerdo de Francisco, digo, ¿cómo el tiempo, 20 años después, el tiempo me daría la razón? Que eso había sido una buena idea, pero nadie había creído en mí. Y al final, pues casi nadie creyó, pero... Y hoy cuando yo veo mi combi, que se llena de patrocinadores, y que hasta me rasguñan la mano y me dicen, oye, yo quiero poner mi sticker, y que no pongo más porque ya no caben, me acuerdo de Francisco,
Y ahí me doy cuenta que el tiempo es sabio. El tiempo es el mejor juez. El tiempo es Dios. El tiempo es vida. El tiempo es todo. El tiempo me dio la razón a mí y no se la dio a Francisco. El tiempo le dijo, te equivocaste. Mira, este cabrón ahora hace miles de dólares viajando y diciendo puras pendejadas en una combi. Era una buena idea. Pero también pudo haberme dicho, era un error. A nadie le interesó eso. Entonces al final, miren, 20 años después, el tiempo me dio la razón de una idea que tuve. Así que si tú tienes ahorita una idea de cualquier cosa y estás adelantado a tu tiempo, go for it. Arriésgate. Si tú crees en ti, es posible que sea realidad. Pero tienes que creer. You have to believe. Así decía Roberto Guzmán. No, ¿cómo se llamaba? No, Roberto es el de los documentos. Ricardo. No, ¿cómo se llamaba? Gerardo, pendejo. Gerardo Guzmán, un compañero que yo tenía. Y un día en el Taco Veloz dice, ¿y qué piensas que vamos a hacer el lunes? Le dije, no sé, yo no sé si vamos a dar el ancho porque ese Lalo Trujillo, pues era muy buen locutor, güey, era muy famoso. Y nos han puesto la vara muy alta, güey, yo no sé. La verdad, yo tengo hasta miedo de entrar a ese pinche morning show porque yo no tengo la gracia de Lalo. Y con todo respeto, tú tampoco tienes la gracia de Lili ni de esos locutores que se fueron, cabrón. Nos han dejado grande, unos zapatos muy grandes que llenar, cabrón. No sé qué vamos a hacer. Y me dijo Gerardo, dice, Luis, cualquiera que sea la decisión y cualquier cosa que pase, tenemos que creer. Tenemos que creer en lo que hacemos. Porque si nosotros no creemos en nosotros mismos, en nuestro proyecto, vamos a fracasar, cabrón. Tenemos que creer que la vamos a hacer. Y ese día cambió este güey mi pensamiento sobre creer. Dije, es cierto, you're right. Digo, sí era bueno Lalo, pero no era tan chingón. Y me fui y me preparé ese fin de semana, me puse a trabajar, a buscar fondos musicales. No había internet, bueno, el internet era muy básico. No había información, no había ni madre, ni YouTube. La información llegaba por correos electrónicos, algunos periódicos. Y me preparé, saqué chistes, algunas promos, algunos fondos. Él se preparó con algunas entrevistas. ¿Y qué creen? Que la pegamos. No en el primer día, sino con el tiempo la habíamos pegado. Y dijo Roger, no mames, es un concepto nuevo con entrevistas, documentales, música, enlaces para México. Dice, no mames, qué proyecto tan chingón traen ustedes. Les felicito. Han cambiado la manera de hacer radio aquí en Atlanta. Adiós fútbol, horóscopos y chistes de la farándula. Nosotros habíamos, Gerardo, había presentado un proyecto nuevo. Presentó entrevistas, enlaces, documentales, yo grababa. Y habíamos hecho algo novedoso que nadie hacía. Habíamos cambiado el formato de los morning shows. ¿Pero por qué? Porque habíamos creído. Y él me dijo que para que algo funcionara, teníamos que creer. Pero creer, o sea, no decir, ah, pues yo creo, no. Cuando tú haces un negocio, un restaurancito, vendes barbacoa, vendes fundas para licuadoras, estampas, playeras. Pero si tú crees, que dices, yo creo, o sea, estás convencido de que tu comida es sabrosa, estás convencido. Es más, haces a huevo que las cosas sean así. Porque estás tan convencido de tu receta, de tu marca, de tu nombre, de tu grupo, de tu mariachi, que le pones el corazón. Y sabes que tu mariachi es bueno. Y cantas con amor, con pasión, con gusto. Y la gente así lo percibe. No mames, este güey le pone mucho. Es un chingón. Le pone sentimiento. ¿Saben por qué? Porque la gente cree en sí misma. Cree en su mariachi. Cree en su negocio. Cree en su receta. Por eso en la vida hay que creer. Y si hoy tienes una idea y tal vez te van a decir, es una pendejada, ¿cómo crees? ¿A quién le va a interesar eso? Aquí yo les conté una historia donde hace 20 años a mí se me ocurrió una idea y 20 años después el tiempo me dio la razón. Buenos días, 8:14, regreso con una nueva reflexión. O de una vez la pongo, de una vez.
Les pongo esta nueva reflexión que se llama La Novia. No sé quién me la mandó. A ver. La Novia. Ah, aquí está. Ella. Ella luchó incansablemente por su matrimonio. Dio su juventud, su vida, se entregó por entero a su familia. Se vestía de novia cada día para que no se apagara la llama. Era esposa, madre, amiga, socia, tanto así que un día le tocó hacerse cargo de todo. Era una luchadora y protegía a su familia como una fiera de quien se le acercara. Pero todo cuento tiene un final y un día todo se acabó. Ella hizo lo que estuvo en su mano para salvar su hogar, pero no le fue suficiente. Sus hijos crecían y ya tomaban sus propias decisiones. La vida te enseña que eres un papel esencial en la vida de ellos, pero también te enseña que ellos se equivocan y toman su propio camino. Por eso aprendió a ser más amiga que madre, a entender que nada es como lo sueñas, ni como lo planeas, y les enseñó que ella siempre estará para acompañarlos noche y día. Pero a él ya no lo soportaba. Tan solo su olor le repudiaba. ¿Qué pasó? El amor es de dos personas, no de una sola. El amor es un jardín que si no se cultiva se marchita hasta el fin. El amor debe estar siempre, siempre. Ella no recibió lo que pidió. Sus palabras se volvieron mudas, sus gritos sordos, sus letras sin tinta, y él no quiso ver hasta que sintió el golpe caer en un abismo que no quería ver. Entonces él corrió tras ella y ya no estaba. Había perdido a quien le daría su mano en la vejez. Lloró eternamente al ver su castillo caer, pero prefirió eso a vivir bajo la opresión, bajo el desamor, bajo el maltrato psicológico que éste le daba. Por eso ella tomó una fuerte, dura y amarga decisión. Cogió su vestido, tiró sus zapatos y corrió. Sí, corrió lejos de él, de una sociedad machista, de una familia sin sangre, de un amor que era un fracaso. Corrió tan lejos que ya no la pudieron alcanzar. Ella sigue corriendo incansable, pero no se agita, respira feliz. Ante su sociedad es una cualquiera. Ante los seres que les dio vida es una guerrera, aunque egoísta. Ante su nuevo amor, la que ve en el espejo diariamente, es la mujer del mundo. Y ante sus nuevos amigos es un ángel que llora, que ríe, que siente en el alma. Una que tiene un corazón de algodón de azúcar. Ella la novia que huyó de sus prejuicios, de la sociedad, del desamor y de su propia sangre, y que a pesar de sufrir el rechazo por años, hoy, sí, hoy, ya la aceptan por tener convicción propia. A ella le gusta soñar, y a pesar de la crueldad con la que la han tratado, levanta la cara, sonríe y se pinta los labios de rojo carmesí. Ella ya sabe quién es, lo que vale, y no se deja de nadie. Simplemente ella sigue corriendo por la vida, con la diferencia que disfruta cada paso que da. Así es la vida. Historias de mujeres que dicen no más, hasta aquí. Historias como la mía, historias como la tuya, como la de mi hermana, mi tía o mi madre. Como la de muchas que piensan que no van a poder ver el mundo que se desborona a sus pies. Tú, el perro de siempre, los mismos trucos, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. Pero el tiempo les muestra que es mejor estar y vivir en paz que estar en una guerra que te bombardea día a día sin disparar. Ella decidió correr, y corrió y a nadie la alcanzó. Se había retirado de un matrimonio fallido. Un
has hecho ya, y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. ¿Quieren escuchar esta reflexión y compartirla con alguna amiga que corrió y se fue de esa relación? Miriam Salgado la va a presentar en un video en breve. Y así se llama, La novia que corrió. Corre como siempre que estoy detrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. La Clínica de Salud de Esmirna te ofrece el premio de primavera. Paso número 1. Tómate una selfie con el doctor Megue. Sí, señor, al instante. Paso número 2. Compártelo en todas tus redes sociales. Paso número 3. Haz check-in desde tu Facebook y muéstralo al llegar a la cita. La consulta general, examen general de sangre, examen general de orina, electrocardiograma, a tan solo $160. Pero recuerda, tienes que seguir los pasos de la promoción. Tomarte el selfie, postearlo en redes sociales y hacer el check-in. Esta es otra promoción de la Clínica de Salud de Esmirna. En el 1815 South Cobb Drive, la suite 101 en Marietta, Georgia. Teléfono 678-888-0173. Y recuerda que sin salud no se puede hacer nada. Las cosas más importantes en la vida son el tiempo y la salud. Clínica de Salud de Esmirna. ¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! Ya estuvo bueno de botanas, ahora invítame a cenar, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Que tú no tienes hambre? Ay, oye, ¿cómo la Casa de los Tacos al Pastor te ofrece que pruebes unos tacos al pastor en trompo como en México, con la salsa bien picosa y con la piña. Tacos de carne asada, de chorizo y tripa doradita. ¡Que mantenga el gobierno! ¡Vaya forma de tragar! Además ofrecemos tortas, quesadillas y mulitas. Y si eres muy fitness, tenemos ensaladas y tacos al pastor, pero en vez de tortilla, una hoja de lechuga y la carne que tú quieras. Y te llevamos el trompo a tu fiesta. 770-728-3489. Ya llegaste a la maciza, me saliste con que no. Te esperamos los viernes después de las 5 de la tarde. 4542 Sunflower Drive en Douglasville. Márcale a Jorge para ubicación y decirle que vas. 770-728-3489. Ya estuvo bueno de botanas, ahora invítame a cenar, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Que tú no tienes hambre? Get in the zone. AutoZone. En AutoZone te sentirás como un niño en una tienda de dulces. Y aquí encontrarás todos los consejos y partes para tu auto. ¡Qué rico! Claro, puedes ir a otras tiendas de autopartes, pero te vas a quedar con un gusto bien amargo. Ahora mismo ven a AutoZone con una nueva batería Duralast y obtén la potencia confiable con que puedes contar solo en AutoZone. Get in the zone. AutoZone.